viviendo sus últimos años porque alcanzó a vivir 11 años nada más acá, en esta casa. Lo importante de que estemos en este lugar en este momento es que aquí el artista daba clases de pintura a los alumnos, clases prácticas, aquí en este entorno natural, con esta vista de la bahía. Hacer énfasis en las cosas que habían cuando el artista vivía en esta casa. ¿Ya? La lámpara del medio estaba solamente, se agregaron los laterales siguiendo las sencillas las que había. Bueno, los papeles murales se conservan, el piso también. ¿Ah? El resto que ustedes ven acá, bueno, y los arrimos, este par de arrimos que vemos acá, era nada más que esto, había de mobiliario. Yo les había mencionado que este artista le gustaba, provenía de una familia que tenía muy buena situación económica, por lo tanto él no andaba buscando riquezas de sus intereses o de lo que él andaba buscando en esta vida. De hecho, seguramente lo que él andaba buscando en esta vida nunca lo encontró, porque de alguna manera él, al contrario, decidió despedirse prematuramente de este mundo. Y producto también de que él tenía una enfermedad que lo acompañó durante su vida, que es una depresión de tipo endógeno, podría pensarse que eso fue el delante que finalmente lo llevó a quitarse la vida en esta casa. Aquí donde él se sentaba junto a los periodistas, por nombrarle a algunos de ellos, Antonio Escármeta, que es un escritor chileno, vino a entrevistarlo justamente poquito después que él publicó su libro que lleva por título La Comedia del Arte. Y justamente La Comedia del Arte es un libro que fue ambientado aquí en Cartagena. Se le hizo una especie de reportaje. Y aquí en este lugar fue donde fue encontrado el día 11 de marzo del año 98, muerto. El motivo de su deceso fue de asfixia por ahorcamiento. De ahí viene el nombre del imperio, la porcelana, alemanas, Meissen, por ejemplo, un jarrón estilo neoclásico francés, por nombrar algunas de las cosas que tenemos acá. Yo les comentaba que la historia transcurre ajena. La segunda parte de La Comedia del Arte, que es Cuando pienso en mi falta de cabeza, la lección de pintura, el tren de cuerda, entre otros.
Atril, vemos algunos de los óleos que él pintó. En este caso, está abierta la página en unas naturalezas muertas, donde él pinta objetos de la vida cotidiana, elementos muy sencillos. Naturalezas muertas, deben saber ustedes, se le llama cuando son objetos inanimados, por ejemplo, son frutas, calabazas, botellas, en fin. Bueno, espero que les haya gustado, sí, que hayan disfrutado y que de alguna manera hayan podido comprender un poco más qué es lo que llevó a este artista a vivir en este lugar y de qué manera nosotros estamos enfocando la importancia que tiene esta casa museo. Por un lado, rescatar la historia pasada y algo que tal vez podríamos decir que es más importante, justamente recoger la huella del artista, que vivió nada más que 11 años, pero que sí se inspiró en este pueblo, en Cartagena, lo dejó plasmado en un libro que se llamaba Balneario. Además, vale decir que no solamente él escribió o se inspiró en una obra, sino que en su obra literaria por un lado y en su obra pictórica por otro. Thank you.